Hola chicos, hoy vengo a enseñarte qué pasa si tu PC se reinicia o se apaga solo. A mí, déjame decirte que ya me pasó eso y lo solucioné y a unos cuantos amiguitos también. ¿Les ha ayudado? Vemos, o sea, porque para todos no ha sido el mismo problema. Entonces, lo primero que yo hice fue revisar la batería. La batería acá de mi portátil, esta, deslicé esto hacia un lado, la saqué y la dejé con el cable directo, o sea, corriente directa, y no se me volvió a reiniciar. Pero obvio no la podía transportar para otros lados o poder hacer otros trabajos. Se iba a hacer un trabajo a una casa de un amigo y no podía porque la tenía sin batería. Pero me pasaba eso que duraba 5 o 2 minutos, se me reiniciaba. Y era porque, como tienes la batería acá, o sea, la PC supone que tú tienes la batería. Entonces, de tanto estar enchuflada, ella quiere jalar de la batería. Pero esa batería está dañada, entonces no recibe nada. Como si cuando hay un corto, se fue la luz entre la PC, ¿qué pasa? Y está directa el cable, se apaga. ¡Pum! Claro, porque la batería no funciona. Entonces, yo lo que hice fue eso, les digo que revisen su batería y la dejen así por un tiempo con el cable directo, o sea, energía directa. No es peligroso ni nada, nunca me pasó un corrientazo o quedé por ahí pegado así. Y me di cuenta que era la batería. O lo otro, un amigo, lo mismo le pasaba, pero lo probamos y no era su batería, sé porque él era durante más tiempo cuando movía la PC, él pensaba que era que estaba la batería floja o algo así. Y era que en el cable tenía un corto, entonces también revisen su cable, que el cable esté perfecto, que esté perfecto. Él tenía un corto ahí, el cable como mordido, pero lo tenía pegado con cinta, pero estaba súper mal y cuando se movía la PC otra vez le causaba un corto y se apagaba. Que era algo que también la gente no se da cuenta, de a veces tienen el cable mordido y empiezan a mirar que el computador se reinicia o tales porque lo mueven o por cualquier tales y no, es el cable también tiene mucho que ver. Y por último, la última solución que les doy, a veces cuando ustedes están con la PC y demoran más de una hora o más, cierto caso la PC pasa más de media hora y se reinicia. Y el problema es la calor. Porque estos PCs, créanme que cuando les da eso no hay ninguna solución. Lo único que yo tenía era que usarlo de noche o acá levantarlo. Lo levantas que quede algo así. Le colocas algo acá que quede algo así. Que quede inclinado por aquí acá en esto. Tenga más ventilación acá atrás. Y esa es la única solución porque esto, yo estoy averiguando un portátil de esto. Ya es muy difícil cambiarle su ventilador, sea sus componentes originales. Entonces iría usarlo de noche o así que quede inclinado. O sea, el computador normal está así, pero si lo inclinas, quedaría un poquito así, pero lo puedes usar de noche. Entonces también revisa que, porque pongamos yo aquí lo levanto y es normal que esto acá donde está el PC, esté caliente o el PC por debajo esté caliente, es normal. Pero ya exageradamente que tú digas, que tú te lo colocas en las piernas y digas, uff, me va a quemar, o algo así, es que es la PC que se recalienta demasiado y tienes que darle más ventilación, hasta que quede un poquito más levantada. Y ya, porque no, para esa no tengo otra, no hay otro que yo diga, no, pues esos serían los tres que nos ha pasado a nosotros, no encontrábamos qué era y con eso es que lo solucionábamos, revisábamos todo, qué configuraciones dentro del PC, eso no funciona, créanme. Eso no, entonces eso es todo chicos, dale like, suscríbete y gracias por ver.